Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Domínguez, tengo 14 años y soy el bombón de Tijuana. ¡Diego! ¡Abuelito! ¡Ay, abuelito! ¡Ay! ¡Abuelito, qué bonito estás! Quiero decirte algo delante de todo el mundo. A ver, dime. Soy tu verdadero padre. ¡Abuelo! ¡Ah, padre! ¡Qué poca! Ven, siéntete aquí. Ven. Quiero ver. A ver, dale su sombrero. A ver, hijo. Tejana. A ver. No te vas a ver bien, perro. ¡Ay, qué cosa tan chula! Imítalo. A ver, ¿qué diría Don Cheto? ¿Por qué te tacuastis? ¿Te puedo dar un beso en tu cachete ahí? A ver. La mera verdad. ¡Ay, qué chulo estás! ¿Cuántos tacos te echas? 3 tacos y 1 consomé. Ah, está bien. Va por buen camino, muchacho. Va por buen camino, hijo. Ay, qué chulo te ves, hijo. Mira, qué besotes te plantó, chiquis, en esos cachetachos. A ver, no así con los besos, Betty. ¿Vienes de Tijuana, verdad? Sí. Ay, 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 hijo. Es el bombón de Tijuana. El bombón. ¡Ay, el bombón! ¿Tú te llamas el bombón de Tijuana? Sí. Ay, yo, amiga, dígame, en el bombón de Los Ángeles. Muy bien, amiga. ¿Con quién estás? ¿Y estás tú con tu tío o qué? Sí, con mi tío Vicente. Oh, Chenti. Ay, hola. Oye, ¿a qué se dedica tu tío Chenti? Es dueño de la birrería El Tijuanazo. Ah, ni qué, ni ¿qué? Ya pasó, tío Cheto. Dueño de la birrería El Tijuanazo. Oye, Dieguingui, ¿tienes talento? Sí, mucho talento. Árboles de la barranca, porque no han envejecido, es que no los han regado con agua de Río Florido. Me puse a amar a una de birria y una cacona. No, no fue por la birria, compa Pepe, porque sí soy un hombre muy gusgu, pero esta vez no fue por la birria. Fue porque me vi en él cuando yo estaba chico. Ay. Ay, Diego, yo te voy al paz, hijo. Gracias. Diego, para serte bien honesto, yo siento que has de cuenta que está la birria, pero como que le faltó un poco de sal a esa birria. Entonces... tienes que seguir creciendo como cantante. No te confíes que porque estás morrillo y que porque caes muy bien, simpático, hay que darla en serio. Yo, de cualquier manera, te doy el pase, pues yo también te doy el mío, ya no cambia nada. Pero échale ganas, no te confíes, gordo, ¿ok? Oye, Dieguito, la última pregunta y la más importante de la noche. ¿Dónde está la birrería? En Moreno, vale. Aquí te vemos en cuartos de final, pero yo te veo como quiera que sea mañana pasado allá. Gracias, mi amor. Oiga, Don Cheto. Don Cheto. A ver, Don Cheto. Le estoy hablando. Don Cheto. ¿A quién le hablan? ¿A usted, Don Cheto? Yo no soy Don Cheto. Yo soy Bombón. ¡Ay, Bombón! Qué bonito lo hiciste, Dieguito. Eres muy carismático, ¿eh? Sí, gracias. Te pareces mucho a Don Cheto, ¿eh? Sí. Es mi abuelito. ¿Es tu abuelito? Sí. ¿Qué tienen en común ustedes? ¿No me prestas 20 bolas y para cuartos de final te los pago? ¿En serio? Sí. No, sí, sí, es su hijo. Toma, mijo. Muchas gracias. En cuartos de final se los pago. ¿Usted me paga los 20 dólares entonces? No, no, no. ¿A mí me los prestatis? No, a su hijo. Ah, entonces a mí, claro, no. Hijo, ya Betty, córrele, córrele, Betty, cuide.